Bienvenidos a este 16º programa de Vivencias en este periodo 2018. Mi nombre es Ricardo González y bueno, junto a mi compañera Mónica, como de costumbre, vamos a tratar de mostrarle todo lo que ha estado sucediendo en esta semana aquí en nuestra localidad. Y de esta manera, bueno, ya como es de costumbre, vamos a ir adelantando todo lo que se viene durante estos 60 minutos de programación. Bueno, estuvimos entrevistando a Tania Aquino, que estuvo participando de un certamen de danza del cual han obtenido importantes premios, en algunos de ellos los primeros. También estuvimos en el Club CACU, donde hubo fútbol femenino. También estuvimos así tomando imágenes, disfrutando de una noche de fútbol. Y bueno, también entrevistando a los protagonistas, así también como lo que ha sucedido también en el polideportivo durante esta semana, un encuentro de básquet donde estuvieron participando los diferentes centros de educación física del interior, como por ejemplo Corzuela, Pampa del Infierno también, entre otros. Y también vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la marcha de los valores, una marcha que ya se ha hecho el año pasado, pero esta vez también viene con algunas novedades. Exactamente, Ricardo. Bueno, un saludo a todos los que nos están acompañando en esta oportunidad. Bueno, comienza un concurso que tiene que ver con los valores, que pueden participar todos los que los deseen, no tienen límite de edad, tienen que presentar una canción, un poema, un cuento corto. Hasta el 12 de octubre hay tiempo para poder presentar esto y después la gran marcha de los valores que se va a hacer el día 25 de octubre. El día 25 de octubre. Bueno, y algo que hay que tener en cuenta, que van a estar participando las diferentes instituciones, no solo de lo que es la localidad, sino también la zona rural, donde también van a estar presentándose. Y hay algo que me había comentado también en la entrevista de la participación de la Escuela de la Familia Agrícola de la Colonia José Mármol, que también vienen con unas maquetas con algo interesante, pero va a ser una sorpresa según lo que me comentaron. Bueno, usted ya escribió algo, algún poema, alguna canción. Yo voy a participar también en este concurso. Ya estoy escribiendo un poema para poder ser parte de esto tan importante, de volver a los valores, de poder sensibilizar a la comunidad sobre esto tan importante como son los valores en una comunidad, ¿no? Sí, es algo de lo cual, bueno, hace mucho tiempo se viene hablando, y la verdad que hacer una marcha para reflejarlo, para tenerlo en cuenta, sobre todo, como decía Claudia Diomedi el año pasado, un hola, buen día, buenas tardes, que te saluden, ya es algo bueno. Y son cosas que se van perdiendo, y la verdad que, bueno, lo podemos ver y vivirlo también día a día. Esta semana justamente me había tocado algo parecido, pero bueno, seguramente ya con la marcha algo de concientización también va a haber. Sí, vamos a volver un poco al permiso, al gracias, al por favor, todas estas cosas que lamentablemente un poco se fueron perdiendo, ¿no? Bueno, tenemos además una nota que hemos realizado en la escuela especial, ya que se celebra la semana de las escuelas especiales. Estuvimos allí también compartiendo con los niños, con un profesor, también con la directora, una mañana muy especial realmente en esta escuela, que tiene muchos alumnos y desarrolla distintas actividades. ¿Nos presentamos, Ricardo? Bueno, ¿qué te parece si nos presentamos como de costumbre de esta manera? Sea lo mejor posible. Decir cómo se han hecho las cosas. Me enorgullece y me da más fuerte para seguir trabajando. Por ser la primera nota del 2014. Bueno, muchísimas gracias. Un gran gusto de saludar, repito, a todos mis amigos de Campo Largo. Yeah.
corazón. Bueno, días atrás estuvimos visitando la escuela especial aquí de nuestra localidad. Estuvimos compartiendo una mañana de trabajo con los alumnos. Estaban allí con su profesor realizando algunas actividades en madera, porque están por realizar un acto muy especial teniendo en cuenta el día de las escuelas especiales. Estuvimos allí, realizamos una nota con los chicos, también con el profesor y con la directora, que nos cuenta un poco el trabajo que están realizando en esta institución que no tiene más que un año de vida aquí en nuestra ciudad. Bueno, y en esta mañana estamos en la escuela 48, estamos en una sala aquí donde los alumnos están por trabajar. Dígame su nombre, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Torres. Y bueno, soy profesor acá en la Escuela de Educación Especial número 48, en el área de orientación manual. Bueno, ¿qué están por trabajar los niños en esta mañana? Porque vemos que están con trozos de madera, con plasticola. Sí, una de las actividades en referencia al mes de la educación especial es la confección y posteriormente entrega de souvenirs para las instituciones de la localidad, para las escuelas, el hospital, para el municipio. Y bueno, uno de los objetivos es que ellos mismos puedan realizarlos en la medida que puedan. Y bueno, después sí, darles las terminaciones y eso, para que cada institución tenga algo que les recuerde que la educación especial siempre está presente. ¿Y los chicos les gusta trabajar en lo que sea manual? Les gusta mucho, mucho. La verdad que muy satisfecho yo por la predisposición de ellos. Trabajando con lo que se puede, con lo que tenemos. Generalmente utilizamos materiales que se pueden reciclar, que por ahí no tenemos que comprar ni nada de eso, porque sabemos cómo está la situación. Y la verdad que los chicos se prenden porque es algo que ellos mismos hacen y después cuando el trabajo está terminado lo ven y es la satisfacción de ellos y muchas veces llevan a la familia. Entonces en la familia ven que es lo que se trabaja en la escuela. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y estamos con uno de los alumnos que recién estuvo haciendo de camarógrafo, que le agradecemos. Bueno, contame, Leo, ¿te gusta venir acá a la escuela? Sí. Pero me contaron también que aparte practicas deportes y que estuviste ganando un premio, ¿es verdad eso? Sí, es verdad. A la ciudad de Chacarata fuimos. Bueno, pero se me emocionó. Bueno, mi amor, bueno. Bueno, y seguimos aquí en la escuela compartiendo con los niños. Contame, ¿qué estás aprendiendo aquí? La celario y la y a leer. ¿Y te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Facundo Camo. ¿Te gusta también? Sí. A ver, contame, ¿qué están haciendo ahora? Estamos haciendo algo de bujo. De madera. ¿De madera? Uh-huh. ¿Y qué van a hacer? Vamos a pintar. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar. Vamos a escribir. Ah, qué bien. Le estamos lijando ahora. Ajá. ¿Y quién les enseña? ¿Quién es el profe? El profe Luis. Bueno, ahora vamos a hacerle hablar a una señorita. A ver, ¿cómo se llama usted? Ángela. Y Ángela, ¿qué te gusta hacer aquí en la escuela aparte de esto? Dibujo. ¿Dibujo? ¿Así? ¿Qué otras cosas hacen? Tarea. Dibujar. Hacer los trabajos. Y hacer lo de madera. ¡Ay, qué bien! ¿Muchos compañeritos tenés? Sí.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Que pasen una hermosa semana y todos los días. Bueno, estamos aquí con la directora de la escuela especial aquí de nuestra localidad, festejando esta semana, bueno, con mucha tarea, ¿verdad? Con mucho trabajo. Díganos su nombre. Buenos días. Bueno, mi nombre es Karina Ibáñez, recientemente a cargo de dirección de esta escuela, la Escuela Especial número 48. Y bueno, sí, es verdad, estamos en el marco del mes de la educación especial, tratando de llevar a cabo diferentes actividades, ¿no? Como para dar a conocer las funciones de la escuela, las funciones de los distintos miembros, de los distintos actores de esta institución. Y bueno, desplegamos una serie de actividades, como vos bien decías, trabajos aquí dentro de la escuela, visitas a la radio local también, visitas a los diferentes comercios, las otras instituciones, pegando afiches, dando a conocer que la gente sepa que estamos en el mes de la educación especial y sobre todo también contarle un poquito a la comunidad acerca del trabajo que realiza la escuela especial con las diferentes instituciones. ¿Cuáles son los turnos que trabaja la escuela y cuántos alumnos tiene? La escuela durante el turno mañana trabajamos dos salas con aproximadamente 18 alumnos. Entre las dos salas está el equipo técnico conformado por asistente social, fonoaudióloga y una psicopedagoga y el equipo de integración. En el turno tarde funciona el área de pretaller, que son los alumnos más grandes que llevan adelante actividades que les sirvan un poco más para la vida diaria, para lograr en un futuro que ellos puedan insertarse en la comunidad mediante el trabajo, mediante cualquier acción, ¿no? Bueno, ¿qué consejo le podríamos dar a las mamás que muchas veces postergan a sus chicos y no los traen a la escuela? Le podríamos decir que todos los niños, principalmente ahora ya que estamos también trabajando sobre los derechos del niño, todos los niños tienen derecho a recibir una educación. Bien lo decimos, todos los niños y aquellos que tengan alguna necesidad educativa especial también pueden ser incluidos en el sistema educativo aquí dentro de la escuela especial o bien mediante el proceso de integración en una escuela primaria común. Y bueno, le podemos decir a la familia que se acerquen a la escuela especial, que contamos con un edificio nuevo, queremos aprovechar al máximo los recursos, si bien son pocos, pero aprovechar los que tenemos. Y bueno, pedirles que se acerquen ante cualquier necesidad, consulta, que nuestro equipo técnico está dispuesto a que puedan ser consultados, a brindar algún tipo de respuesta a la necesidad de las personas. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones porque ya hace bastante tiempo que la conocemos a usted como docente cuando estaban en la Escuela 137 y bueno, sabemos de su amor y de su trabajo en bien de los niños. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos también. Es verdad, ya hace un tiempo que estamos aquí en Campo Largo. Ya creo que soy parte de Campo Largo, gracias a Dios. Y bueno, muy agradecida con toda la comunidad de Campo Largo. Y bueno, con ustedes que siempre también nos ayudan a difundir lo que hacemos, difundir también en aquel momento cuando trabajábamos dentro de la Escuela 137. Así que agradecida con todo. Bien, hemos tenido una semana realmente muy, muy movilizada y sobre todo con lo que tiene que ver con el deporte. Y el día sábado por la mañana en el CEF número 4 de nuestra localidad se llevó a cabo un encuentro de básquet donde estuvieron participando los diferentes centros de educación física del interior, como por ejemplo el CEF de la localidad de Corzuela, así también como un equipo también que estuvo
estuvo participando de la localidad de Pampa del Infierno, entre otros, donde bueno, estuvimos así siendo partícipe de esta mañana deportiva, donde bueno, hemos visto a los padres, los chicos movilizados, jugando en las diferentes canchas, y también bueno, tenemos las palabras de los protagonistas de la organización. Justamente hablamos con Flavia Caruza, directora del Centro de Educación Física número 4 de nuestra localidad, así también como con Fernando Minor, quien estaba a cargo del equipo de nuestra localidad, y también bueno, participó de esta entrevista el director del Centro de Educación Física de Corzuela, donde nos decían lo siguiente. Bueno, estamos en las instalaciones del Centro de Educación Física número 4 de la localidad de Campo Largo. Bueno, estamos con los profesores y con la parte directiva también de dicha institución. Estamos con Flavia Caruza, directora del establecimiento. Bueno, hoy un encuentro deportivo aquí en el CEF. Sí, hola, buenos días. Sí, se está realizando el encuentro de básquetbol amistoso con las localidades de Pampa del Infierno y Corzuela. Todas las categorías, desde Mosquito, Premini, Mini, U15, U17 y U19. Bueno, y o sea, ¿esto es algo que sigue o es únicamente por este año? No, siempre se hizo, se hace todos los años los encuentros con el, acá está el director del CEF de Corzuela, que es el que está participando, el CEF número 25, y todos los años nosotros hacemos encuentro de CEF, entre CEF. El profesor Minor, que está a cargo de las categorías de básquet, fue el mes pasado a Pampa del Infierno, y ahora Pampa le está devolviendo la visita. Sería. El 3 de noviembre hacemos encuentro de mini volei otra vez con el CEF de Corzuela, y nos faltaría mini atletismo. Bueno, siempre vemos la parte deportiva, ¿no? Y sobre todo la función que cumple el CEF en cada una de las localidades. En este caso, bueno, la convocatoria para los chicos. Sí, para todos. Nosotros mandamos un comunicado a la radio invitando a todos, a los medios también de comunicación, a vos en este caso, que se te avisó hoy, para que vengan. A toda la comunidad está invitada a presenciar, sería, porque es muy lindo. Esto nos representa a nosotros como institución también y comunidad. Bueno, sí, vimos los padres de los chicos, pero o sea, ¿faltaría un poco también el apoyo de la gente de la comunidad? Sí, tal vez sí, no sé si fue por ahí, nosotros ayer avisamos recién a la comunidad, por ahí tal vez están los padres de los alumnos que vienen aquí, pero tal vez no fue error nuestro por ahí la falta de difusión toda la semana, por lo menos. Acá el profe Minor le puede comentar algo, porque anoche también estuvieron participando ustedes con... Anoche se realizó un encuentro amistoso también con la gente de San Espeña de Unión y Fuerza, que fueron los muchachos de la primera, que también están a cargo mío, y se hizo un buen encuentro, o sea, de camaradería, y es, como estabas diciendo vos, el deporte ayuda a sacar de las malas influencias que hay en estos tiempos, digamos. Por ahí hablábamos con Adire la cantidad de chicos que vienen, porque este año yo pude dividir los grupos y incluimos todas las categorías de los mosquitos, que serían los chiquitos de 5 a 7 años, y después de 8 a 9 los chiquitos de pre-mini, y de 11 y 12 mini. Y los grupos de mayores, que serían los U15, U17, que también se siguen dictando las clases, lunes y miércoles. Y los invitamos a todos los chicos que quieran participar en cualquier tipo de deporte. Está atletismo, que también están dando clases ahora los profes, nuevas disciplinas. Y estaría bueno que se acerquen al poli, ya que es de forma gratuita. Se los invita. Y en el caso de mis alumnos, la gran mayoría es el boca a boca, la propaganda que hacen ellos, tenemos básquet y se acercan a participar. Y yo creo que con este tipo de encuentros es donde más alumnos atraemos nosotros a nuestra institución. Lo que pude observar dentro de la cancha es que se vio mezclado mujeres y varones. ¿Básquet mixto? Sí, se está trabajando mucho con las nenas. Yo tengo un grupo grande de nenas en la categoría de mini, que sería las edades de 11 y 12 años,
Y también los otros profes trajeron chicas. Y está bueno que se mezclen. Por ahí no completamos el equipo entero de nenas, pero hacemos que sean mixtos los equipos y puedan participar también. La verdad que están, las mujeres se están inclinando hacia este deporte. Es muy lindo, la verdad que sí, es muy lindo. Bueno, para aquellos que quieran incorporarse, las actividades, entrenamientos, ¿qué días y hora los dan? Lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde. En 5 de la tarde están los chiquitos de 5 a 6, los alumnos de Mosquito y Pre-Mini. A partir de 6 a 7, los alumnos de Mini. De 7 a 8 ya empiezan los chicos de U15, U17. Y para las personas mayores, si se quieren acercar, tenemos los jóvenes de la tercera, que les digo yo por ahí, que hay muchachos de la primera también, que es de 8 a 20, de 20 a 21, lunes y miércoles. Todos los lunes y miércoles se dan esos horarios, que son los mayores. Bueno, y también estamos con el director del CEF de Corzuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contentos, agradecidos con el Centro de Educación Física número 4, Diego Boyarchuk, por la invitación. La verdad que siempre es un placer venir acá, porque bueno, personalmente la carrera profesional mía comenzó acá en este Centro de Educación Física allá por el 2005, así que para mí es volver a la casa y en esta oportunidad con los chicos que hacen básquet, ¿no? Trajimos tres grupos con distintos profesores en las distintas categorías para compartir este hermoso momento. Bueno, luego de las distintas participaciones que tienen en diferentes lugares, ¿qué dicen los chicos? No, los encuentros son el alma mater, la esencia, lo que motiva a los chicos para poder seguir participando, ¿no? Porque intrínsecamente ellos tienen la competencia en todo su ser. Y estos momentos son los momentos que ellos ponen en práctica eso, ¿no? Bueno, siempre detrás del deporte hay un mensaje. ¿Cuál sería para la comunidad y para los chicos? Lo importante acá es el momento compartido, el relacionarse con chicos de otra localidad, de otros grupos. También ver en qué lugar están parados como deportistas, porque también ellos vienen y miran a ver qué trae la otra localidad. Y bueno, eso nos sirve mucho porque aparte motiva y después le da pie al profe para hacer las correcciones y decir, ¿vieron que yo les decía? De esto estaba hablando, fíjense cómo trabajan los otros chicos y así que eso es positivo al 1000%. Muchas gracias. Bueno, ¿algo que quieras agregar? Sí, agradecer, bueno, a todos los profes que vinieron, a los que colaboraron, a los padres, todo. En especial a la señora intendente, que siempre nos está colaborando en cada encuentro, en este caso con un refrigerio que se les otorgó a cada alumno de las dos localidades y los nuestros. Y bueno, que también nos colaboró porque el fin de semana pasado el equipo de vóley a cargo del profesor Quesque fue a participar en el club social en Las Breñas, la categoría mayores, y nos colaboró con el combustible también. Y es un continuo apoyo que tenemos y eso hace también que podamos realizar estos encuentros, ¿no? O con la TRAF y con el transporte estamos siempre en contacto. También con el playón que se realizó la semana pasada en el SIC, tuvimos el encuentro de handball de primarias los dos días y nos hicieron la prestación de las instalaciones, así que muy agradecida nuestra institución, el cuerpo docente, con la señora intendente Mónica Estela Pereira. No, hablamos de las diferentes actividades, fútbol, ¿hay fútbol? Fútbol se hace el 3 de noviembre, también junto con vóley, hacemos todas las categorías. El 3 de noviembre, el sábado 3, están invitados toda la comunidad. Hacemos fútbol y vóley el mismo día. Viene el CEF de Corzuela y estamos viendo si va a participar Sáenz Peña, el CEF de Sáenz Peña.
Bien, luego de haber compartido este bloque, vamos por aquí como siempre con el saludo general para toda la gente que nos mira a través de los diferentes medios donde pueden apreciar los distintos programas. Hablamos de medios televisivos, redes sociales, en particular para aquellos que también nos miran a través de Facebook o a través de YouTube. ¿Sí? Muchas gracias a todos aquellos que nos dejan los distintos mensajes con salutaciones, felicitaciones y también con algunos aportes. Bueno, hablando de aportes, también bueno, recordamos que pueden contactarse con la producción a través del 3644-3032-25. Pueden hacerlo a través de mensaje de texto o WhatsApp, ¿sí? También lo pueden hacer a través del correo electrónico campolargochaco@gmail.com, donde pueden dejar las diferentes invitaciones, notificaciones, lo que usted quiera también, o alguna invitación para algún evento o algo en particular. Bueno, también recordarles a todos aquellos que se quieran sumar a la parte publicitaria, que sumándose durante este mes, tienen incorporada también las salutaciones como una promoción para lo que va a ser fin de año. Así que bueno, simplemente esperemos de que se vayan agregando, de que no pierdan la oportunidad también de publicitar y sobre todo hacer de que su negocio se vea, venda y sobre todo sea partícipe también de esta programación. Tanda comercial, ya regresamos. TC Hogar. La otra forma de comprar. TC Hogar ya inauguró su nuevo local en Güemes 832 con la mejor exhibición de muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. TC Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas. TC Hogar, Casa Central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Güemes 832, teléfono 495-085. TC Hogar, Campo Largo, Chaco. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, marroquinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos. Calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. En calle San Martín y Juan de Dios Robles, Campo Largo, Chaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes. Sigate a Kelico y charla con Mac Heusel. Él te va a solucionar tu problema. No te dejes influenciar por los comentarios. Anda a verlo. Propone lo tuyo, que él te lo soluciona. Te lo soluciona. En Kelico tienen salón, castillo inflable, ornamentación, sonido e iluminación, mesas, sillas, vajillas, barra, mozos y la excelente atención. Y ni qué hablar de sus comidas. Te armamos los cumples infantiles y bautismos. No tenés que andar de un lado para el otro. En Kelico lo tenés todo. No dejes de hablar y solucionarás tus problemas. Y tu fiesta se hará realidad. Kelico. Kelico se ajusta a tu bolsillo y necesidad. Y si tenés la comida, lleva. El resto lo ponemos nosotros. Comunicate con Mac Heusel al 3644-313889 o acércate a Güemes 1372, Campo Largo.
Vení, que pintamos tus sueños en Pinturería Grossi. Ya está en Campo Largo. Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas. Abertura de aluminios. Sí, Pinturería Grossi. Tenemos la máquina tintométrica que hacemos más de 1000 colores y pintamos tus sueños. Pinturería Grossi. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Juan Manuel de Rosa, pegado a Banco del Chaco, Campo Largo. Bueno, y llega el verano, llega el calor y todos queremos apelar a las dietas mágicas, queremos estar bien, bajar de peso para el momento de la playa. Y bueno, fuimos a consultar a Tatiana Milenchuk, nutricionista aquí de nuestra localidad, esta profesional que nos da ejemplo, que nos da algunos tips muy importantes para tener en cuenta para poder bajar de peso sanamente, para no enfermarnos y hacer cosas que después van a repercutir mal en nuestra salud. Vamos a estar ahora compartiendo esta nota y agradeciéndole a Tati por su amabilidad y su predisposición. Bueno, en esta mañana estamos con Tati Milenchuk, nutricionista. Bueno, ella nos va a contar cómo podemos estar bien sin apelar a esta dieta mágica que todo el mundo apela, sobre todo en esta época del año donde nos acercamos al verano. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero quiero dejar en claro que estas dietas que se suelen realizar en esta temporada del año no son las ideales. Generalmente uno suele hacer esas dietas sin harinas o dejar de comer algún tipo de alimento, que en realidad eso trae efectos adversos a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces lo ideal sería que cada uno comience a generar pequeños cambios en los hábitos alimentarios y a la par va a poder ir bajando de peso, ¿sí? ¿Qué efectos adversos, por ejemplo, suelen tener las personas? Calambres, por ejemplo, puede el corazón latir muy rápido o muy lento, pueden tener irregularidades menstruales, dolores de cabeza. De hecho, escuché muchas veces casos de chicas que comenzaron a hacer una dieta súper estricta para llegar al verano, se esfuerzan demasiado con la actividad física y terminaron descomponiéndose en el gimnasio o terminaron internadas. Entonces, es importante que entiendan que eso no es lo ideal, ¿sí? Sino generar pequeños cambios en los hábitos que van a lograr mantener un peso también a lo largo del tiempo y que no se termine en un momento determinado, ¿sí? Bueno, otra cosa que la gente piensa es que comer sano es caro. Bien, bueno, eso en realidad no es exactamente como se dice. Lo ideal sería ir investigando a ver qué opciones tenemos, qué precios tenemos, ¿sí? Y van a encontrar, por ejemplo, en las verdulerías, promociones, ofertas. Solo es cuestión de buscar nada más. O, por ejemplo, el tipo de carne, elegir por ahí el más económico, se puede. De hecho, si sacamos, por ejemplo, en un plato de guiso, nosotros nos servimos un plato entero de guiso, si le sacamos ese arroz, un poco de ese arroz con carne y le inculcamos a ese plato verduras, va a ser la totalidad, va a ser el mismo precio. Entonces, solo cuestión de buscar y de empezar a entender qué podemos aplicar. Y una cosa que siempre digo es, la persona que no se cuida siempre come de más, siempre. Por ejemplo, en lugar de servirse un plato, se sirve dos. ¿Sí? Ahora, cuando yo le empiezo a explicar cómo se deben cuidar, que en realidad se debe comer un plato, es más económico porque la persona de hecho come menos. Entonces, es cuestión de encontrarle la vuelta nomás. Bueno, los niños que tanto les gusta las salchichas, ¿eso es bueno darles mucho a los niños sobre todo? Lo ideal sería que no, ¿sí? En los niños, de hecho, es la etapa más importante del largo de la vida. ¿Por qué? Porque en los niños estamos generando los hábitos que van a quedar cuando seamos adultos. Entonces, siempre lo ideal sería volver a lo natural en los niños, tratar de no darles las gaseosas, por ejemplo, o los dulces. En ellos sí se indica esa parte. Tratar de no agregar las salchichas, sino mejor un pollo, ¿sí? Que es de mejor calidad, que no tiene grasa,
saturada, digamos, que no tiene mucha sal agregada. Entonces siempre tratar de volver a lo natural, lo mismo las verduras, las frutas, y dejando de lado todo lo no saludable. En el caso del adulto, en realidad sí se deja a ellos un poco lo dulce, un poco de la salchicha. ¿Por qué? Porque el hábito ya está generado en el adulto. Entonces, si lo que queremos hacer es, por ejemplo, que la persona baje de peso, en el momento donde nosotros le decimos trata de dejar todo eso, la persona no se acostumbra. ¿Por qué? Porque viene años atrás comiendo no saludable. Lo ideal entonces sería ir incorporando de a poquito, ir bajando de a poco esas porciones de alimentos no saludables. Es depende de cada persona, de cada edad. El lugar del agua en nuestra dieta. Bien, es fundamental. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Todas las reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo necesitan agua. Entonces tenemos que hidratarnos. De hecho, la sed, por ejemplo, es un síntoma de deshidratación. Es decir, que no tenemos que esperar a tener sed para tomar agua, ¿sí? Y que funcione correctamente, porque el agua, por ejemplo, tiene la función de eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Entonces, si no consumimos adecuadamente, van a estar los desechos bien concentrados y va a generar algo malo en nuestro organismo. Bueno, ¿qué consejo le damos a la gente, en especial a las mujeres que quieren, bueno, llegar a diciembre o enero para las vacaciones con unos kilos de menos, ¿no? ¿Cuántos kilos podemos bajar por mes, digamos, que sería saludable, ¿no? Bien, bueno, lo que se recomienda son 500 gramos por semana. Eso sería en rangos generales. Depende exclusivamente de cada personita. Hay algunos que le cuesta bajar mucho de peso, o sea que van a bajar más lento. Hay otros que van a bajar mucho más rápido, pero eso sería un promedio saludable, 500 gramos por semana. Y algo que les va a servir para empezar a controlarse es 5 pequeños tips que yo siempre trabajo. El primero es crear un ambiente seguro. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tener alimentos que me gusten comer, alimentos saludables y también los no saludables, pero nada más que voy a tener en pequeñas cantidades. Entonces no me va a generar el descontrol y voy a querer comer todo, ¿sí? Entonces crear ambiente seguro es el primero. El segundo es realizar las 4 comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bien fácil. El tercero es la porción es un plato. Entonces, de lo que yo coma, voy a servirme un plato, termina el plato y termina mi porción, ¿sí? El punto número 4 es la composición del plato. Eso va a depender de cada personita. Es decir, cómo vamos a formar ese plato, ¿sí? Pero una recomendación general sería de lo que se sirvan, por ejemplo, de un guiso, que le acompañen con una verdura en ese plato. Entonces, de esa manera pueden controlar mejor la porción. Y el punto número 5 es consumir un dulce o un salado por día, extras, ¿sí? ¿Eso por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque eso va a determinar que la persona lo pueda hacer a lo largo del tiempo. Siempre va a comer eso rico que le gusta a la persona, nada más que se tiene que aprender a comer la porción justa. Y de esa manera puede bajar de peso, van a ver que sí se puede comer de todo y bajar de peso, y lo van a lograr sostener a lo largo del tiempo, que eso es lo más importante. Arrancamos ahora en octubre, pero que eso dure hasta el año que viene en octubre, que no termine en diciembre, cuando ya llegamos a un peso bueno, digamos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por los consejos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, durante el fin de semana pasado se llevó a cabo en la ciudad de Resistencia el certamen del NEA 2018, una competencia a nivel nacional de danzas, donde estuvieron participando diferentes escuelas, entre ellas estuvo también una de nuestra localidad. Precisamente hablamos de la Escuela de Expresión Corporal Espíritu de la Danza, a cargo de Tania Aquino, quienes obtuvieron importantes premios, bueno, campeonas nacionales, bailarina destacada, entre tantos otros premios que han obtenido en este certamen. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a Tania y también a Caterina Sosoniuk,
quienes, bueno, hablaron un poquito con nosotros acerca de lo que ha sido este certamen, así también como algunas de las madres que también fueron partícipes de este certamen, como ya le venía comentando. Compartimos la entrevista. Bueno, en esta oportunidad estamos con Tania Aquino, profesora, la cual, bueno, nos va a estar comentando acerca de la actividad del fin de semana. Estuvieron participando de un certamen en la ciudad de Resistencia. Bueno, Tania, buenas tardes, y que nos puede comentar acerca de lo que ha sido la competencia. Buenas tardes a todos. Fue una competencia muy buena, una buena experiencia para las nenas y para mí, como este año recién cumplí un año en que estoy en esta escuelita dando clases. Y bueno, tuvimos la oportunidad de este año ir a distintas competencias, como fue la selectiva. Empezó en mayo, en Tres Giletas, donde sacamos el primer puesto en todas las coreos. Y pasamos al internacional que se hizo, perdón, al nacional que se hizo ahora en Resistencia. Fue el fin de pasado, el domingo, en donde las nenas babies obtuvieron el primer puesto, campeonas nacionales. Las juveniles también, primer puesto con todas las coreos elites, campeonas nacionales. Tuvimos solos, que salieron campeonas nacionales, Jessica Bordón. Yo también, Master Jax, contemporáneo solista, campeona nacional. Y una bailarina destacada, que es Caterina, que por segunda vez es una bailarina destacada del certamen. Y bueno, y seguimos manteniendo nuestra postura. Y esperamos seguir por más, que ahora nos espera el internacional, que es en Tigre, en Buenos Aires. ¿Cuál es la fecha del torneo internacional? El internacional se hace la fecha de noviembre, del 16 al 19 y el 1 al 2 de diciembre. Bueno, ¿cuál es la edad de los chicos? Y yo tengo las distintas edades de 3 años en adelante hasta 15 años. Y son un grupo diferente, tienen días diferentes, las babies, que son las más chiquititas, y las juveniles, que son las más grandes, que serían de 10 en adelante. ¿Cuánto tiempo te llevan en preparar, por ejemplo, las disciplinas? Y muchas veces dependen de la conducta de las babies, porque por ahí vienen chinchudas y no quieren y se empacan, que no, y se pierde el ensayo. Pero bueno, al fin y al cabo siempre están y se logran los objetivos que queremos siempre de las coreos, que salen súper coordinadas, más que nada las chiquititas, que me sorprenden cada día. Y bueno, de las grandes ya están mentalizadas y vienen con todas las pilas. Y bueno, no siempre es bailar y bailar, sino también a veces nos divertimos de la forma más sana. Las nenas me cuentan sus cosas, sus problemas y bueno, no solo soy una profesora de baile, sino también a veces cumplo el rol de maestra jardinera, psicóloga, todo junto. Bueno, ¿y cómo hacen para movilizarse cada vez que les toca asistir a algún certamen? Y por el medio de transportes que nos ofrece la municipalidad, con la gran ayuda que obtenemos siempre, que nos está ofreciendo el colectivo, que es de buena ayuda, que las nenas pueden realizar su trabajo, ir sus competencias, sus viajes, no solo nosotros, sino también otras instituciones, porque sin el colectivo hoy en día está todo caro y es imposible. Porque tengo más de 50 nenas y todas nos entramos en una traffic. Y bueno, gracias a la municipalidad, que siempre nos está ayudando con el medio de transporte, que es el colectivo. Bueno, sabemos que siempre, bueno, tratándose de los chicos, sobre todo el acompañamiento de los padres es fundamental para el apoyo y también sobre todo para sentirse seguro cada vez que viajan. Bueno, ellos acompañan también. Así es, somos un gran equipo de padres. El domingo se notó mucho eso, porque como el sábado se vino la tormenta, estábamos en que íbamos a ir y no íbamos a ir. El domingo a la madrugada, a las 4 de la mañana, empezamos a que vamos o no vamos por el tema del clima, que estaba súper feo. Y bueno, y al fin y al cabo dijimos, nos levantamos y nos vamos. Y unos padres que tienen automóviles pasaron a buscar a otros que vivían lejos de la terminal y esas cosas. Y bueno, y al fin y al cabo viajamos todas. Y bueno, contenta con el grupo de padres que tengo, porque siempre le están acompañando a ellas
y a mí también, porque sin ellos, sin la confianza de ellos, yo no sería lo que soy. Bueno, Tania, ¿hay algo que quieras agregar de todo esto? Y lo que quiero agregar es que, bueno, más que nada agradezco a mis padres por estar siempre, a los papás de mis nenas, a la señora intendente por la ayuda y bueno, que las nenas sigan creciendo, vayan por más y que no siempre es, no es importante ganar, sino también conocer nuevas experiencias, hacer nuevas amistades. Bueno, Tani, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nueva pausa, pero antes de ir a la pausa queremos invitarlo a todos aquellos que quieran sumarse, auspiciar en este programa, pueden hacerlo, todos los que se unan en este mes van a tener una promoción especial, van a tener un plus, así que entonces están todos invitados, pueden comunicarse con la producción para poder acceder a este beneficio publicitario. Muchísimas gracias y los invitamos a sumarse a Vivencias en este año 2018. Y ahora sí, vamos a compartir la pausa comercial. TC Hogar. La otra forma de comprar. TC Hogar ya inauguró su nuevo local en Güemes 832 con la mejor exhibición de muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. TC Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas. TC Hogar, Casa Central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Güemes 832, teléfono 495-085. TC Hogar, Campo Largo, Chaco. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, marroquinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos. Calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. En calle San Martín y Juan de Dios Robles, Campo Largo, Chaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes. Sigate a Kelico y charla con Mike Hausel. Él te va a solucionar tu problema. No te dejes influenciar por los comentarios. Anda a verlo. Propone lo tuyo, que él te lo soluciona. Te lo soluciona. En Kelico tienen salón, castillo inflable, ornamentación, sonido e iluminación, mesas, sillas, vajillas, barra, mozos y la excelente atención. Y ni qué hablar de sus comidas. Te armamos los cumples infantiles y bautismos. No tenés que andar de un lado para el otro. En Kelico lo tenés todo. No dejes de hablar y solucionarás tus problemas. Y tu fiesta se hará realidad. Kelico. Kelico se ajusta a tu bolsillo y necesidad. Y si tenés la comida, lleva. El resto lo ponemos nosotros. Comunicate con Mac Hausel al 3644-313889. O acércate a Güemes 1372. Campo Largo. Vení, que pintamos tus sueños en Pinturería Grossi. Ya está en Campo Largo. Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas. Abertura de aluminios. Sí, Pinturería Grossi. Tenemos la máquina tintométrica que hacemos más de 1000 colores y pintamos tus sueños. Pinturería Grossi. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Juan Manuel de Rosa, pegado a Banco del Chaco. Campo Largo. Y el día viernes en nuestra localidad hubo fútbol femenino durante la noche. Una particularidad de esto es que, bueno, ha jugado con, bueno, el club CACU ha jugado con las Águilas, un equipo de Coronel Dugratti que venía
digo particularidad porque el club Las Águilas jugó primeramente en Corzuela, enfrentando a Obreros, donde ha obtenido un triunfo por 3-0. Luego ha viajado a la localidad de Campo Largo, donde se ha enfrentado a Club Cacu, donde ha obtenido un resultado positivo para ello, teniendo en cuenta lo que ha sido todo el viaje. Viajar de Coronel Durati a Corzuela, de Corzuela viajar a Campo Largo para justamente enfrentar a los Azurros. Bueno, el resultado ha sido 2-1. Ha sido un resultado positivo, como ya lo decía, entonces para las Águilas de Coronel Durati, que han tenido un día realmente muy, muy movido, pero por suerte, como decían ellas, un resultado muy positivo. Vamos a compartir las imágenes, los goles y la nota que realizamos la noche del día viernes aquí en la localidad de Campo Largo, fútbol femenino, Cacu versus las Águilas de Coronel Durati. Bueno, estamos aquí en el estadio del Club Cacu, en una noche de fútbol femenino que se ha jugado nuevamente por la liga. Bueno, estamos aquí con dos de las representantes de las Águilas, un equipo de Coronel Durati, del cual, bueno, han salido victoriosos en este encuentro. Y bueno, estamos también con Yolanda Barreto. Bueno, Yolanda, vos sos la autora del segundo gol. Sí, del segundo. Bueno, o sea que sería la que le dio tranquilidad al equipo. Sí, gracias a Dios se me dio y le di la victoria al equipo. Bueno, ¿qué te pareció este encuentro? La verdad que muy peleado. Lo que pasa es que nosotros ya jugamos un partido anterior, teníamos un partido menos, así que tuvimos que jugar dos partidos en el día y veníamos fundidas ya. Pero las chicas sacaron garra y ganas y se pudo ganar, así que nos llevamos los 6 puntos a la casa. Bueno, ¿qué es lo que le espera ahora al equipo? Y nos espera un rival muy duro, que es Tigre, que es por la última fecha ya, y ahí vamos a ver cómo salimos. Bueno, ¿cómo están en la liga en este momento con este triunfo? Y ahora, primero estamos ahora. Bueno, estamos también con Gabriela Carabajal, capitana del equipo, autora del primer gol. Bueno, hola, muy buenas noches. Primero que nada, agradecerte a vos por hospedarnos. Y bueno, y agradecer al equipo entero por el gran triunfo que pudimos lograr. Bueno, fuiste la que ha marcado el gol, el primero. Bueno, en el segundo tiempo el equipo se ve que entró de otra manera y de hecho aprovecharon los primeros minutos. Bueno, ¿cómo lo sobrellevan a este encuentro cada vez que le pasa algo parecido? La verdad, no sé cómo decirte, como dijo Yolanda, vinimos de un partido anterior y estábamos fundidas. Y gracias a la unión del equipo y del esfuerzo se nos dio los goles como a mí, tanto como a mí como a ella. Bueno, vienen de jugar contra Obrero de Corzuela. Bueno, ¿cómo les fue el encuentro eso? Ganamos 3-0. 3-0. Bueno, ¿y cómo fue el partido en Corzuela? Y también ese fue un partido bastante duro, como por el calor que nos mató. Y igual, gracias a Dios, lo supimos sobrellevar y lo ganamos. Lo llevamos los 3 puntos a casa. Los 6 sería con este partido. ¿Cómo hacen? ¿Entrenan duro, digo, para soportar 2 encuentros en el mismo día? Un viaje largo de Coronel Durati a Corzuela y luego de Corzuela a Campo Largo. Sí, estamos entrenando duro. Como tenemos distintas localidades, las chicas, tanto de Silvina, Villangla y de Durati. Cada uno entrena por su parte y gracias a Dios sabemos entender en la cancha. ¿Hay algo que quieran agregar? No, simplemente agradecer a todo el equipo por la unión que tenemos y que cada día nos estamos entendiendo más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Por el DT también, por el aguante que nos hace siempre. Y gracias a usted por tenernos en su casa y por... A mi tía Ana, sí. La quiero mucho, gracias por aguantarnos. Y al chofer también, que nos hizo el aguante en los 2 partidos quedó. Gracias a las chicas también por todo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. ¿Quién es el DT? Bueno, estamos con Dalila Abregu, jugadora del Club Cacu. Bueno, una noche de fútbol, una noche donde, bueno, el resultado para ustedes no es el que esperaban, pero, bueno, pudieron seguramente empatarlo o ampliar también el marcador, ya que en el segundo tiempo, bueno, entraron de otra manera con un gol bastante temprano. Sí, hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí, fue un partido bastante limpio, donde pudimos sacar varias pelotas, pero, bueno, lamentablemente no... Nos convierte en el gol y después se viene el gol de Ara que pudimos empatar por el 1-1.
Y bueno, en el segundo tiempo no ponen el 2-1. Pero gracias a Dios hicimos un buen partido. ¿Crees que pudieron haber estirado el marcador? Sí, la verdad que sí. Perdimos muchas pelotas, sí, tuvimos la posibilidad de hacer más goles, pero lamentablemente no pudieron nuestras delanteras. Bien, en esta oportunidad estamos con Ivana Aranda, directora del Colegio Secundario número 19 José Chuskov. Bueno, en esta oportunidad nos vas a comentar un poco acerca de lo que tiene que ver con esta nueva marcha de los valores que se va a realizar nuevamente aquí en la localidad de Campo Largo. Buenas tardes. Sí, sostengo yo. Se va a realizar el 25 de octubre, sería jueves, una marcha, la marcha de los valores la llamamos. Es un proyecto institucional. En esa marcha se va a realizar una serie de concursos, actividades para los alumnos, como teatro, baile, pero todo es referente a los valores. La marcha va a comenzar a las 4:30, vamos a salir de esta institución y nos vamos a reunir en la plaza central con todas las instituciones, porque si bien es un proyecto institucional, es también hacia la comunidad, ¿no es cierto? Sale hacia la comunidad. Esa es la idea, que toda la comunidad participe. Así están participando todas las instituciones y nos encontraríamos en la plaza para hacer la caminata de los valores. Sí. Bueno, dentro de lo que es la parte del concurso, ¿cuáles serían los requisitos y no las actividades? Las actividades que se van a realizar es, una de ellas es el concurso, de ya sea de cuentos, poesías, dibujos, que depende todo eso del nivel. Por ejemplo, es para el nivel inicial, nivel primario, secundario y también para los mayores. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya gustado. Bueno, vamos a agradecerle a toda la gente que nos está acompañando. Un agradecimiento especial a Emily Guizamón por el maquillaje de hoy. A mi compañero y a mí también, muchísimas gracias. También agradecerles a toda la gente que nos dejó sus saludos, su apoyo durante toda esta semana en las distintas instituciones donde estuvimos trabajando con mi compañero Ricardo. Así es, Mónica. Bueno, antes que nada, también el agradecimiento a la gente, ¿no? Que siempre nos para en la calle, nos saluda, nos felicita y también nos dan algunas sugerencias, nos preguntan acerca del programa y la verdad que eso es algo bueno también porque sabemos de que del otro lado hay gente que nos está mirando, que mira el programa, que mira lo que pasa en nuestra localidad. Y también, bueno, el saludo especial para Flavia Caruza, directora del CEF número 4 de nuestra localidad, quien también, bueno, últimamente nos atiende de la mejor manera y también, bueno, gracias por la invitación a los diferentes eventos y encuentros que se realizan en dicha institución. Bueno, Mónica, no sé, ¿algo que quieras agregar? No, un agradecimiento también y un saludo muy especial a todos los profesores y a todo el personal del PIL 49 donde trabajo, bueno, que estuvimos realizando un evento especial por el Día de la Primavera y realmente se notó el trabajo en equipo y los chicos lo pasaron lo mejor en esa tarde, así que un saludo muy afectuoso para todos ellos y un agradecimiento también porque esto se nota cuando se trabaja en equipo poniendo lo mejor para los niños. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte el agradecimiento en general, no me quiero olvidar de nadie, simplemente recordarles, invitarles que Vivencias Radio también lo pueden escuchar los días sábados y domingo a partir de las 12 hasta las 13 horas. Bueno, como siempre, un placer enorme haberlos acompañado de este lado, Diego Boyarchuk en la parte de producción y dirección general de este programa y mi nombre es Ricardo González, como de costumbre, un placer acompañarlos y bueno, será hasta la próxima edición.
juventud sea lo mejor posible. Decir cómo se han hecho las cosas. Me enorgullece y me da más fuerza para seguir trabajando. Por ser la primera nota del 2014. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Un gran gusto de saludar, repito, a todos mis amigos de Campo Largo. Mariela Alejandra de Los Chilef también. El área de música, el área de las artes plásticas. No, gracias.